Derechohabientes del Centro de Salud ubicado en el Parque Industrial Oriente de Torreón denuncian que no pueden estacionarse en los cajones de la clínica debido a que son ocupados por los trabajadores de las empresas aledañas. Nos enlazamos con Kirk Castillo, que nos tiene el reporte. Kirk. Muy buenas tardes, Ruth, saludo de nueva cuenta a ti y a toda la comarca lagunera. Como bien ya lo adelantabas, desde muy temprano dábamos cuenta de esta situación registrada en el centro de salud ubicado justamente en el Parque Industrial Oriente, donde, bueno, pues los derechohabientes denunciaron esta situación, donde, bueno, pues señalan que no se pueden estacionar debido a que, pues, los trabajadores de las empresas aledañas hacen uso de los cajones que se encuentran, pues, exclusivamente para las personas que acuden a este centro de consulta. Pero, ¿qué te parece? Escuchamos alguna de las reacciones, Ruth. Platíquenos, ¿qué fue lo que le comentaron los elementos de tránsito? Pues nada más que desde cuándo se ponían a estacionarse hacia aquí. Ajá. Y pues que señalamientos, que si tuviéramos señalamiento como los de allá enfrente, pues sería mucho mejor. Okay. Que los respetaran. Muy bien. Y ahorita entonces nos dicen que van a tratar de infraccionar a estos y este se lo van a tener que llevar en la grúa, porque es de una PA. Ah, ¿se lo van a llevar? Sí, que van a mandar pedir la cruz, van a mandar pedir la cruz. Ok, ¿cuántos son los salarios que o los sumas que despeje? Aproximadamente 4 salarios. Ok, y en cuestión del vehículo que cuenta con placas de empadronamiento, ¿ahí qué va a aplicar? Tal vez no lo vamos a llevar con la grúa al vehículo. Ok. Porque no hay ninguna garantía que le podamos retirar, en este caso es el vehículo. Ok, ¿no se notifica al personal? Pues vamos ahorita a ver qué... ¿Qué podemos hacer? ¿Si hay que notificarlo o retirarlo así con el vehículo? Pues ahí están las reacciones por parte de los elementos de tránsito y vialidad que acudieron. Llevaron a cabo el retiro de 2 placas que se encontraban de los vehículos en este lugar. Otro más, bueno, pues no contaba con garantías, se le iba a hablar a la grúa para posteriormente llevar a cabo el retiro de este vehículo también, pero también tenemos las declaraciones por parte de Luis Morales, titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, quien informó que estuvo bien aplicado y quien ordenó o recomendó a los trabajadores pues evitar estacionarse en lugares que no se encuentran, pues en este caso, permitidos. ¿Pero qué te parece? Escuchamos las reacciones, Ruth. Yo creo que el principio es la educación y la cultura vial. A nadie le gusta que se le estacionen en la cochera de su casa. Y hay gente, aunque no lo creas, que llega y se estaciona, va de visita a una colonia distinta, se estaciona en la cochera de alguien porque piensa que no hay carro. A nadie nos gusta eso. Pero desafortunadamente hay personas que en su mente creen que esa acción no tiene problema y porque lo van a hacer unos minutos. En el caso concreto que me dices, hay la suficiente comunicación, principalmente con el sector salud, para que cuando hayan detectado esa problemática, pues nos hablen anticipadamente. No fue así, fue a través de su medio, finalmente se atendió. Hacemos la invitación para que quienes trabajan en esta zona industrial, el Parque Industrial Oriente, respeten los espacios de estacionamiento. Lo que pasa es que mucha gente se quiere estacionar enfrente de su centro de trabajo y eso no es posible. Hay que respetar los cajones de cada quien. Ya sea institución pública o privada, delimitar el cajón, diferenciar lo que es vía pública de lo que es un terreno que está dentro de la propiedad de quien decidió habilitarlo como estacionamiento, y así evitar infracciones o el retiro del vehículo cuando dura muchas horas estacionado en un lugar indebido. Bueno, Ruth, ahí estuvieron las reacciones por parte de Luis Morales, titular de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, quien, como lo comentaba, recomendó a todos los conductores o trabajadores de esta zona industrial, pues acatar las indicaciones y estacionarse donde les corresponde, Ruth. Así es muy importante en este tipo de empresas, sobre todo, pues recordar que con el sector salud, bueno, es importante que la gente llega, luego a lo mejor da una emergencia, alguna situación, llegan a este lugar, a esta dirección, y mire, pues llegan y están los de los otros negocios, pues muy a gusto, ahí ocupando sus lugares, y esto no se vale. Hay que respetar los cajones que están delimitados en estas empresas, al igual en los domicilios, ¿no? Si nadie se puede ir a estacionar a tu lugar, a tu banqueta, a tu área, bueno, obviamente si tú compras tu espacio, que ya ves que lo delimitan con una franca amarilla, como es en estos lugares de empresas, pues muchísimo menos. Pero también hay gente que abusa, lo casi se te trepa en el vehículo como queriéndote aventar, y eso ya es ser maloso.
Eso es ya tener una mala vida. Como que no eres feliz. Tampoco, tampoco. Así que vamos a respetarnos todos para que las cosas vayan bien. Muchísimas gracias, Kirk, por tu reporte. Continúa, presidente. Buenas tardes. Mauricio.